Abra, abra. Dígame una cosa, señor Escobar. ¿Usted quién puta se cree? Que ni siquiera es capaz de esconder su mercancía, su contrabando. Es que yo pago por el privilegio, coronel. ¿Ah, sí? Y me diga. ¿Y los papeles de importación? Necesita papeles para esos televisores. Lléveselos. Qué pena, señor Escobar, pero es que nosotros no somos la policía de Medellín que se gana una mierda a la semana. No, hermana, es que no es para usted. Entonces. Es para Carlitos. Su hijo. ¿No cree, pues, que le gustaría tener un televisor en el cuarto? Y oiga, Pinilla. Su hija acaba de sacar el pase, ¿cierto? Pues ve, ahí tenemos unos sistemas de sonidos para carros, pues, muy bacanos, muy bonitos. Ese amiguito suyo, López, tiene una mujer que es una belleza, ¿sí o qué? ¿Sí o no? Sí, una mamacita. Su esposa es muy hermosa, hermano. ¿Qué has hecho con un tipo como usted? Pues creo que se merece unas joyitas, ¿no? ¿Qué tal si le manda a los muchachos con unos regalitos? Y oiga, coronel, ¿su mamá cómo está? ¿Salió de la clínica o qué? Sí, ya está más aliviada. Ah, es que bueno, eso nos alegra mucho, ¿sí o qué? Señores, les voy a decir quién soy. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados, o sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, señores, no pueden mover un dedo. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Y bien, me gano la vida haciendo negocios, así que pues fresco, tranquilo. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Ustedes eligen. Veros, veros. Listo, pues. ¿Aquí está? Sí, vamos a dejar pasar los camiones.